Aquí estamos, a punto de entrar en territorio inglés. ¿Se mantienen las órdenes? Sí, no han cambiado desde que el mariscal Graziani ordenara detener nuestro avance. Debemos realizar labores de reconocimiento, marcar las posiciones enemigas y volver a informar. ¿Y si aparece un inglés, podremos divertirnos con él, teniente? No se alejarán de sus líneas, salvo que se queden sin agua para el té. Ya, pero las órdenes son muy claras. Aunque la cosa cambiaría si ellos dispararan primero. Después de todo, no creo que nadie vaya a culparnos por responder al fuego enemigo. Aunque sea el que calienta sus teteras, ¿eh? Hay que andarse con cuidado. Estoy seguro de que los ingleses traman algo. No debemos confiarnos. Han conseguido derribar el avión de su hermano, teniente. Por eso estamos al sur de Sidi Barani, como habréis adivinado. Tenemos que encontrar a Sergio. Mantendremos los ojos abiertos, señor. Gracias, amigos. Preparad a vuestros hombres. Nos vamos. A sus órdenes. A sus órdenes. ¡Comendatore! ¡Comendatore! Es el avión de su hermano, señor. Pero no hemos encontrado... a mi hermano. ¿Alguna pista? Tan solo un par de hienas muertas, señor. Él puede defenderse de unas cuantas hienas. Pero cada hiena muerta significa que dispone de una bala menos. Y me preocupan estas huellas. Parece que los ingleses han pasado por aquí. Un superviviente buscando terreno elevado. Podría ser Sergio y parece estar herido. Al menos, eso significaría que está vivo. Aquí hay más huellas, señor. Seguiremos las huellas. ¡Avanti, a los vehículos! ¡Tenemos prisa! Se acabó el paseo por hoy. Se acercan blindados enemigos. ¿Qué ordena, señor? Volvamos a nuestras posiciones e informemos al cuartel general. Diga a los hombres que nos vamos. Sí, señor. Bien, Sergio. De niño siempre nos gustó jugar al escondite. Ocúltate en las montañas, hermano. Y reza para que te encontremos pronto. Contempla Mers Abrega. Por ella lucharon César y Marco Antonio. Sabes que no soporto la poesía antes de comer, Darío. Mers Abrega ya no es más que la última posición fortificada inglesa. Ellos saben tan bien como nosotros que si conseguimos pasar, lo único que nos separará de Egipto será el desierto. No será fácil pasar. No te preocupes, para eso está aquí el Africa Corps. Y Rommel, que nos conducirá a la victoria. Sergio fue... Sé que tu hermano fue derribado, pero es un magnífico soldado. Y estoy seguro de que regresará con vida y que los dos desfilaréis juntos por el Cairo. Espero que los ángeles guíen su regreso a casa. Yo me encomendaría más bien a un puñado de estucas. Muy bien, tú avanzarás por el flanco norte, nosotros por el sur. Ah, de acuerdo. Si se cumplen los planes, nos veremos en el centro de las líneas británicas. Todo acabará a la hora de comer. Y en ese caso, tú y tus hombres estaréis invitados a unos deliciosos espagueti a la africana, servidos en cascos ingleses. ¿Espagueti dentro de cascos? ¡My God! Claro que no será tan bueno como beber champán francés en zapatos de tacón. La gente no comprende lo dura que puede llegar a ser la guerra. Empezaba a pensar que me quedaría sin comer. Debo reconocer que estoy realmente impresionado con vuestra manera de combatir. Hemos hecho todo lo que hemos podido para llegar a tiempo. Tus hombres acabaron con algunas unidades inglesas en fuga e hicieron 47 prisioneros. Parece que los italianos tampoco trabajáis mal. ¿Y qué esperabas?
Somos los mejores, pero ya estaríamos en Egipto si hubiéramos contado con vuestra ayuda en Sidi Barani. No tan deprisa, mein Freund. Aún tienes una misión importante aquí. Supongo que te refieres a la pasta. Veo que has cuidado de tus dientes, al fin y al cabo. Basta de charla y manos a la obra. De acuerdo, tú trae los cascos, que yo haré la comida. Parece que hubieras pisado un gato. Salam alaikum, oh poderoso señor. Imploro vuestra protección. Permítame conservar la vida, ya que es lo único que me queda. La infantería mecanizada italiana te protegerá. Levántate, no hables a mis botas. Sacaré brillo a tus botas todos los días. Son unas buenas botas, cuero italiano. Yo seré tu sirviente, señor. Largo de aquí. No quiero saber nada de un hombre que se arrastra. Pero no puedo irme ahora con todos esos tanques ingleses allí, señor. ¿Ingleses? ¿Dónde? ¿Cuántos? Eso es lo que intenta decirte Ibrahim, señor. Vuestro sirviente Ibrahim es un hombre honrado. Puedes fiarte de su palabra. Pregunta a cualquiera. Ibrahim es un comerciante honesto que solo vende productos de calidad. Quien os diga lo contrario, miente y deberá enfrentarse a la cólera de Alá. Como los ingleses que mataron a mis camellos. Mis pobres camellos. ¿Cómo sufrieron los pobres? ¿Los dispararon desde los tanques? Mis pobres camellos. Por una pequeña cantidad os diré todo lo que sé sobre los ingleses. ¿Qué sabes? Bueno, ¿cuánto me daréis? ¡Habla de una vez! Lo haré, pero no me hagas daño, señor. Los tanques ingleses vienen hacia aquí y son tantos que no pude ni contarlos. Me crucé con ellos y solo pude salvar mi pobre vida. ¿Es el reloj de Sergio? ¡Alar! ¡Alar! El comendador dio su palabra de no matar a Ibrahim. ¿Entre mi tienda o de...? ¡Haz lo que dice! Salá, como deseéis, señores. ¡Corred, infieles! ¡Asustar así a mis pobres camellos! ¡Qué vergüenza! ¡Ibrahim os hará pagar por esto! Ya nos hemos encargado. Gracias, oh nobles señores. Habéis vengado a mis pobres animales. Dinos, ¿de dónde has sacado ese reloj? Habla. Voy a deciros todo lo que sé, nobles señores. Y todo el mundo sabe que Ibrahim es un hombre honrado. No les decepcionaré. ¡Dame el reloj! Cálmate, Darío. Continúa, viejo pirata, antes de que pierda la paciencia. El reloj me lo dio el gran guerrero Riff, conocido como Tazin Nafarad, el que trae la libertad. ¿El que trae? ¿Quién? Es una bendición para mi pueblo, como la lluvia sobre el desierto. Lidera la lucha de las tribus contra los ingleses. Es nuestro líder. Un regalo de los cielos, de los que descendió volando sobre alas plateadas. ¿En un avión? ¿Es un soldado italiano? ¿Lo conoces? Sí, ¿lo has visto? Aunque habla bastante bien nuestra lengua, se nota que es extranjero. Me dijeron que llegó herido, pero consiguió restablecerse por completo entre las gentes que lo acogieron. Él escoge a los mejores guerreros y los dirige en su lucha contra las caravanas inglesas. Podría ser Sergio. Está utilizando sus técnicas operativas y su conocimiento del árabe para organizar a las tribus locales contra los ingleses. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace una semana, señora. Unos 5 días de camino hacia Iliste. ¿Cómo era? ¿Se encontraba bien? Sí. A pesar de que mis humildes ojos aún están cegados por el sol, me atrevería a decir que el parecido contigo es realmente asombroso. Me dio este reloj a cambio de un mapa militar inglés.
Es su reloj. Este hombre está diciendo la verdad. Es evidente, Darío, que además de estar vivo, tu hermano anda bastante ocupado. Dios mío, Hans, qué alivio. Comenzaba a darlo por muerto. Si queréis quedaros con el reloj, podéis hacerlo, pagando un precio justo. Ibrahim siempre está dispuesto a cerrar un buen trato. Adler Hines a Falcón. Responda, Falcón. Cambio. Adler Hines, aquí Falcón. Mis unidades están preparadas. Seguimos esperando a establecer contacto visual. Adler Hines, no me digas que con tu vista de lince no eres capaz de divisar una columna británica desde el risco. Espera, Falcón. Establecido contacto visual. Como dijo la patrulla de reconocimiento avanzando hacia Tobruk por la carretera de la costa. Tal vez deberías acercarte un poco más. ¿Qué tal pasarte por aquí abajo y compartir los honores? ¿Y arrebatarle a mi amigo una victoria para el nuevo Imperio Romano? Ni soñarlo. ¿Podrías hacer tu trabajo y atraerlos hasta aquí? Quédate tranquilo en tu escondrijo, Adler Hines, y prepárate para cerrar la trampa. Los ingleses se acercan. No permitiremos que lleguen a Tobruk. De acuerdo, dale su merecido y no te entretengas antes de retirarte. Creo que la retirada es la especialidad de los blindados italianos. Muy gracioso. Falcón a Adler Hines, enemigo a la vista. Abrimos fuego. Intenta salir con vida de esto, camarada. ¡Forza! Mosquito 7 sobrevolando el área designada, sin novedad en la carretera. Me dirijo a Hafid Ridge. ¡Un momento! ¡Me están atacando! Adler Hines a agrupación Flak 12. ¿Se confirma? Aquí agrupación Flak 12. Avión enemigo de reconocimiento derribado. Punto de colisión confirmado en 319. Cambio. ¿Algún rastro de paracaidistas? ¿Supervivientes? Cuando un 88 acierta de pleno a un mosquito, no suele quedar mucho. Inspeccionen a fondo toda la zona. Ningún superviviente debe alcanzar las líneas enemigas. ¿Verstanden? Verstanden, Adler Hines. Si alertan sobre nuestra posición, nos molestará algo peor que los mosquitos. Que me aspen si no es el viejo Dooley. Pues claro, llena el depósito y limpia el parabrisas, chico. Oye, ¿y este montón de chatarra era un carro Matilda cuando te lo dieron? Shh, que no te oiga la vieja Queenie, es muy susceptible. Queenie, bonito nombre. ¿Le has puesto al Matilda el nombre de una de tus zorritas de Edimburgo? Es fuerte y robusta, pero suave con quien sabe tratarla. Lo malo que tiene es que le gusta demasiado la gasolina. Y sin eso... Ya, resulta vulnerable. Y con todos esos 88, las torretas saltan como tapones de corcho. Una comparación muy poco agradable. Lo siento, chico. Ya tienes tu gasolina. Buena suerte. Cuídalo, Queenie. Falcón, ¿me recibes?
Contesta, Falcón. Cambio. Despierta, Falcón. Aquí Adler Ains. Falcón está despierto y picoteando las plumas de tu cola. Cambio. Pensé que estarías recitando a Dante con tus compañeros de blindado. Hace una noche preciosa. La luna y las estrellas brillan en lo alto y el romance y el misterio se palpan en el ambiente. Así que el viejo aristócrata prusiano deja por un momento el manual de von Clausewitz para embriagarse del aroma de la noche. ¿Sigues ahí? Cambio. Estamos en posición y todo está tranquilo. La paz del oasis no durará mucho. Menuda sorpresa se van a llevar. Apuesto a que creen que estamos a cientos de kilómetros de distancia. No hay que hacer ruido. No queremos despertar todavía al león. Y será mejor que apagues las luces. Vas a traer al fuego, amigo. Eso lo dejaremos para las ratas del desierto. Apagad las luces. Que comience la cuenta atrás. Hagamos lo que hemos venido a hacer. Cambio. Y mantén el pico cerrado. Silencio operativo. ¿Qué es eso, Pietro? ¿Qué coño es eso? Se aproxima a toda velocidad. Eso ya lo veo sin necesidad de prismáticos. ¿Es inglés? Al menos se aproxima desde sus líneas, Mauro. Esto no me gusta nada. ¿Dónde está el teniente? Horneando una pizza, y yo qué sé. Ya casi está aquí. Será mejor que disparemos. Siempre tengo que disparar yo. Tú eres el señor, mejor no hagamos nada. ¿Se puede saber qué te pasa hoy? Fijando objetivo. ¡Fuego! Un disparo perfecto. Buen trabajo, Bambino. ¡Idiotas! Es que no estaban claras las órdenes. Los alemanes obedecen las órdenes. Pero, comendatore, el enemigo... El enemigo ahora conoce nuestra posición y ellos obedecen las órdenes. ¿Así es como pretendéis acabar con el Imperio Británico? Señor, vimos una patrulla de ratas en orden de ataque. Y estaban a tiro. Déjame ver. Eso no es un vehículo de asalto. Es un camión Bedford, un transporte. Pero... es uno de nuestros hombres, ¿es? ¡Sergio! ¡Idiotas! Es mi hermano que intentaba escapar. ¡Por vuestra culpa lo han vuelto a capturar! ¿Disparamos otra vez, señor? ¡No! ¡Podría resultar herido! ¡Todos a cubierto! ¡Artillería! Sergio... tan cerca... ¡Blindados ingleses! ¡Apunten al vehículo de mando! ¡Fuego a discreción! Destino, vencer los vencedores de Isla. ¡Mantened la posición! ¡No os disperséis! Cuantos más carros lancen contra nosotros, mayor será nuestra gloria. ¡Mantened la posición! Adler Ains llamando a Falcón. ¿Me recibes, Falcón? Adler Ains, llevo todo el día esperándote. Me temo que hemos mordido el polvo en un lugar llamado El Calderro. Mitad de mi unidad ha caído allí. Me alegro de que tú estés bien y a tiempo para ver nuestra inminente victoria. Enseguida estoy allí. Desplegaré mis panzas y tu infantería podrá contar con apoyo. ¡Mille grazie! Y date prisa, o no llegarás a nuestro desfile triunfal. Nota para los historiadores. Hoy, Darío de Angelis ha aniquilado la resistencia del fuerte Bir Hakeim. Para ser fieles a la realidad, unos cuantos franceses con suerte consiguieron escapar. Sí, al desierto. Menuda suerte. Los grandes conquistadores de la historia siempre se han mostrado magnánimos con los vencidos. Opino que deberíamos detener la persecución. Además, tengo hambre. Espera, pero si todavía te debo una comida italiana... será mi buena acción del día. Un alemán aprenderá que con una patata se puede hacer otra cosa que hervirla.
Alambre de espino, trincheras, cañones anticarro de 6 libras. También tienen ametralladoras pesadas. Y sobre todo agua potable en el oasis. Y la carretera y la vía del tren. Ya sabes que con Mussolini los trenes siempre llegan a su hora. ¿Y qué hará Mussolini con ese tren inglés? ¿Podrá pararlo? Más nos vale. Llega dentro de 20 minutos con un regimiento inglés. Un número más que suficiente para acabar con todos nosotros. Si lo consiguen, tendremos problemas para defendernos. Nuestras bases correrán peligro, por lo que hay que tomar la carretera, la estación, el oasis. Así que se admiten sugerencias. Si el Africa Corps se ofrece a lanzar un ataque frontal, estaremos encantados. Gracias, pero para comprobar el alcance de sus cañones, preferimos utilizar italianos. Mira, si Rommel nos ha enseñado algo, es que la lucha en el desierto es como una batalla naval. Uno no intenta capturar el agua. De lo que se trata es de destruir barcos. Rodearemos sus defensas y sorprenderemos a los hombres y a los blindados desde atrás. ¿Funcionará? Y cuando las tropas de refresco vean que sus fuerzas están diezmadas, se retirarán voluntariamente. Vamos a necesitar un poco de suerte, pero, como diría Sergio, lo primero es ponerse a ello. Un gran sabio. Las cuentas de tu rosario deben de estar desgastadas de tanto rezar por tu hermano. Buena suerte, amigo. Y que la Santísima Madonna te proteja. Confío más en mi Panzer IV, mein Freund. Vamos allá. Los japoneses tienen una salida muy eficaz para estos casos. ¿Señor? ¿Perdón, señor? Un solo tirón hacia arriba, una vez clavada. Me temo que no le entiendo, señor. Arakiri, creo que así lo llama. Comandante Barnes, apenas nos quedan municiones y no hay agua potable. Pero, señor, nosotros le seguiremos, incluso si... Se lo agradezco. Lo mejor es rendirse. Ya hemos hecho bastante por el Imperio, Jones. No tiene sentido añadir a esta locura más muertes. Vamos allá. ¡Hice la bandera blanca! ¡A la orden, señor! He tenido suerte de capturar a ese oficial. Barnes, creo que se llama. ¿Nick Barnes? La suerte no ha sido suficiente para recuperar a mi hermano. Ten un poco de fe, Darío. Ya es un milagro que estén dispuestos a canjearlo por tu hermano. A la vista de cómo ha organizado Sergio a los árabes, ese Barnes debe de ser más valioso que Montgomery. Créeme, la situación ha puesto a prueba mi fe. Cada vez que estoy a punto de volver a verlo, algo sale mal. He visto su avión derribado. Sus huellas sobre la arena. He oído historias de los árabes sobre él. Y he sido testigo de cómo su propia gente le impedía escapar. Anoche tuve un sueño. Sergio estaba de pie en una tormenta de arena. Yo intentaba correr, pero mis piernas no respondían. Cuando volví a mirar, ya había desaparecido. La única tormenta de arena que hay aquí la provocas tú andando de un lado a otro. Así que para, por favor.